Después de entrevistar al chef González en su finca del restaurante Al Mercat, no queríamos volver al estudio y nos vinimos al techo del canal para seguir con el programa de curiosidades. Ahora vamos a hablar sobre el maridaje, que es la combinación de cualquier tipo de bebida con cualquier tipo de alimento, pero nos vamos a especificar en el vino. Maridaje, ¿qué es? Primero que nada, el maridaje filosóficamente es como matrimonio. Entonces, si lo asociamos, ¿qué se busca entre las bebidas y las comidas? Porque maridaje puede ser todo tipo de bebida con todo tipo de comida. Maridaje es aquella relación entonces que buscamos entre los distintos gustos en nuestro paladar. En nuestro paladar tenemos 5 gustos, que son ácido, dulce, amargo, salado y umami. ¿Qué es lo que buscamos? Que haya una interacción, un equilibrio, un balance entre los gustos del vino, que son 3 principales: ácido, dulce, amargo, y con los 5 de la comida, que son los mencionados. La intención acá es también valorar texturas, intensidad de sabores. Así, por ejemplo, un plato delicado como una ensalada, le vamos a acompañar con un vino delicado de una misma intensidad. No podríamos tener un plato delicado y un vino intenso. Bueno, y entre todo lo que el sommelier nos está hablando sobre el maridaje, un dato que nos pareció bastante curioso es que resulta que, bueno, todos pensamos que el pescado solo se puede maridar con vino blanco, pues resulta que se puede con vino tinto. Más que seguir reglas absurdas, es realmente abrir su mente y experimentar. Por ejemplo, un ceviche. Hablemos de un plato muy típico de Costa Rica, un ceviche. En el ceviche, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué gusto predomina en tu paladar? Cuando piensas en ceviche, ¿qué gusto viene a tu mente? El limón, que es ácido, ¿cierto? Entonces, ve qué interesante. Podríamos buscar un vino que particularmente tenga alta acidez. Así, por ejemplo, un vino blanco, que sea de la uva Sauvignon Blanc, la uva Pinorillo, son altas en acidez. Un vino rosado que tenga buena acidez. Un vino espumante que tenga buena acidez. Más sin embargo, un plato que sea cocinado en un cítrico, no se le recomienda tanto un vino tinto, porque esa alta acidez del plato le va a quitar mucho la estructura del vino tinto, le va a quitar carácter, personalidad. Entonces, maridajes en realidad es como abrir su mente, experimentar, ir probando y sobre todo atreviéndose a experimentar. Eso es lo que más se enseña hoy en día, ¿sí? Con lo que son pescados, bueno, los pescados tienen que ser aceitosos, idealmente para que puedan ser acompañados con vinos tintos. Vinos tintos de cuerpo ligero, de intensidad tenue. ¿Por qué? Porque a más intensidad el vino, lo que hablábamos hace un ratito, requerimos más intensidad en el plato. Por ejemplo, un pescado magro, una corvina, un congrio, una tilapia, pues les faltaría más intensidad. Serían pescados muy delicados para la fuerza de un vino tinto. En ese caso es mejor un vino blanco, un vino espumante o un vino rosado. La lengua detecta diferentes sabores en diferentes partes, en la parte de atrás, a los lados, en la punta, ya sea dulce, salado o ácido. Y para poder degustar bien un vino es necesario tener la copa adecuada. En el vaso dual de Acuapana y Agua San Pellegrino, es porque el vaso fue diseñado, valga la redundancia, por un diseñador que logró entender por varios años de estudio a dónde se dirige la burbuja en el agua con gas, a dónde se dirige y en qué parte se requiere que estalle específicamente en su lengua. Porque usted sabe que en su lengua hay miles de terminaciones nerviosas, que son las que conforman las papilas gustativas. Y las papilas gustativas son las que se dividen en esas 5 familias que decíamos hace un rato: el ácido, el dulce, el salado, el amargo y el umami. Entonces, ese vaso para agua, por ejemplo, conllevó estudio para poder llegar a diseñarlo cuál parte es la correcta para el agua con gas y cuál parte es la correcta para el agua sin gas. El secreto aquí, señorita, es hacia dónde fluye el líquido, Sofía. Si logramos entender, y esto conlleva años, hacia qué parte yo como creador de cristal quiero que me lleve el líquido fluye dentro de mi paladar, entonces yo estoy realmente llegando al punto específico en donde el agua toma un sabor, un protagonismo importante. Porque la copa que utilizamos hoy para catar los vinos, esa copa le tomó a la familia Riedel 5 años de estudio. Llegar a entender a qué parte específica de nuestra lengua queremos que el líquido fluya. En Riedel el secreto es la forma y el tamaño del diámetro, la forma y el tamaño del cuerpo de la copa. Ese es el secreto de ellos, pero este secreto les toma años de estudio. ¿Quiénes participan? Mira qué importante, ¿quiénes participan en la decisión final? Porque es que se empiezan con 20 moldes, Sofía, y después de 20 moldes se vienen limitando hasta que se llega al último, al perfecto. ¿Quiénes ayudan?
reconocidos chefs de estrellas Michelin, de tres estrellas Michelin, reconocidos enólogos, sommeliers, críticos gastronómicos, o sea, ni siquiera en sí es la familia Riedel. Ellos participan, pero tienen a este grupo de invitados que son personas altamente críticas, con un paladar realmente exigente. Gracias a todas las opiniones de estas personas, es que Riedel llega a diseñar la copa perfecta para cada vino. Inclusive, son tan atrevidos que desde hace ya algunos años te producen, te elaboran una copa para cada tipo de uva. Mira el nivel de perfección que ha llegado esa gente. Cambia el vino, no sé, digamos hoy el Malbec, que fue el último que tomamos. Cambia el vino de la, tomarlo en una copa para Malbec, en una copa que es para Pinot Noir, que es para Cabernet Sauvignon, sí que cambia. ¿Cómo cambia? Porque cuando entra el vino al paladar, sentimos donde el vino fluye directo hacia la punta, que es donde se reconoce lo dulce, o si fluye hacia los costados, que es donde se reconoce lo ácido y lo salado, o si fluye hacia el centro, o si fluye directo hasta la parte trasera, que es donde se reconoce lo amargo. Todo esto es lo que ellos han estudiado y es lo que nos invaden con su conocimiento, su tecnología, lo que nos permite disfrutar cada sorbo de vino que tomamos en las copas de vino. Y así finalizamos este programa especial gastronómico de curiosidades con el maridaje y la hermosa finca del restaurante Almercat. Recuerde que este y todos los programas los puede encontrar en YouTube y en Facebook. Nos vemos en una próxima edición.